Señor Wall, cuando uno desde un destino escucha un discurso como este, pero lo escucha además desde un destino, como estamos en el caso, desde una isla donde este transporte es absolutamente básico y primordial, ¿cómo se le queda? Hombre, lo que estamos viendo es que refleja, quizás de una manera, en una intensidad superior a lo que nosotros tenemos contrastado. Hoy precisamente hemos presentado el balance del 2008, las previsiones del 2009, y evidentemente nos da una bajada de visitantes. Entendemos que estos visitantes vienen por línea aérea, no consideramos a estos efectos los de cruceros, ¿no?, los que puedan venir por mar, pero realmente las cifras que nos dan no son de la dimensión que nos está diciendo. Quizás no estamos hablando de datos homogéneos. Ahora sí que todos los mercados, a lo mejor menos el alemán, y tú, Álvaro, podrás confirmarlo, sí que señalan que hay un descenso del número de personas. El destino, pues el destino, yo creo que las Islas Baleares están preparándose para estar a punto para recibir. Es decir, va a acabarse este largo invierno, además tan gris y tan lluvioso, y vamos a estar preparados para recibir. Es decir, y los esfuerzos para recibir, yo creo que lo estamos haciendo todos. Todos los sectores de actividad pues son conscientes de que hay una circunstancia mundial que no favorece y se está poniendo facilidades para que todo esté a punto y con los precios ajustados a lo que la demanda pueda dar, ¿no? Por lo tanto, el descenso de oferta de asientos en vuelos pues evidentemente preocupa. A mí me gustaría que tuviera una proporción, ¿no?, una correlación con la realidad, no que hubiera después una mayor demanda y no hubiera vuelos, ¿no? Las cifras, por lo menos que manejamos, es que la caída de la demanda supera los recortes en capacidad, es decir, la caída de la demanda, por lo menos las que nos afectan en este caso, es de un 2%, pero los recortes de capacidad son más de un 5,5%. ¿A qué responde? ¿A una nueva filosofía de las compañías aéreas? ¿Responde a una necesidad o a unos recursos ante la renovación de la flota que no da para...? Yo no creo que sea un 5% el recorte de oferta, ¿eh? Yo creo que debe ser mucho más. Sí, no, o sea, yo solo, utilizamos de todas maneras cifras muy recientes. En el caso del aeropuerto de Barcelona, para volver al valor del aeropuerto de Barcelona, el descenso de franjas horarias y de pasajeros es de casi el 20%. Estas cifras son de IATA. Entonces, lo que pasa que es que estas cosas a veces, no todos los operadores están en IATA, en fin, hay muchas, pero de todas maneras, a mí me gustaría, y luego se me dirá que yo estoy arrimando el asco a mi sardina, pero yo quisiera recordar de que es verdad que hay un descenso de capacidad, y se han parado muchos aviones y tal, pero yo quisiera decir que excepto en el caso de Spanair, que indudablemente también vuela a Palma, ni Futura ni LTE en el invierno volaban por aquí. O sea que aquí hay unos operadores, y bien representados por ejemplo por José María también, que en el invierno nos estamos currando y somos los que estamos garantizando la conectividad. Y esto yo creo que es un tema muy muy importante, que es el esfuerzo que estamos haciendo los operadores que quedamos en el mercado, porque las compañías inglesas, y estamos citando comentarios en los periódicos, los turoperadores, pues no ha habido ni un solo charter o vuelo fletado por un turoperador a Baleares este invierno. Entonces, hombre, yo me congratulo, lo digo honestamente con satisfacción, de que nosotros hemos, aunque muy modestamente, pero en el mes de enero hemos conseguido crecer en pasajeros. Entonces, yo creo que es un esfuerzo grande, pero yo creo que la gran incertidumbre en estos momentos es que partimos de una base que se está deteriorando constantemente. O sea, no sabemos dónde está el final o esa la famosa luz del túnel ese, porque la situación económica, por ejemplo, en uno de los mercados en los que apostamos más, que es el alemán, está en constante deterioro. Hay fábricas de automóviles como Opel que no saben
si van a poder mantenerse. Donde ya Mercedes ya ha dicho, Daimler ha dicho, no, mira, estos son, como dice el italiano, cacce tue y arréglatelas como puedas. Entonces, esta es la gran incógnita. Es que, como bien decía José María, es que no sabemos lo que va a pasar el verano. En un sector en el que además la programación y el medio a largo plazo es tremendamente importante. Yo recalco el tema del verano, sí. Porque por lo menos en el business plan de Air Europa, y llevan muchos años igual, nosotros perdemos en el invierno y recuperamos en el verano. Entonces, como no recuperemos este verano, el invierno que viene puede ser dramático, ¿no? Y no sé el resto de compañías, pero en nuestro caso es así. Y todos los forecasting y no indican alegría en las reservas, en la antelación. Es decir, el cliente está cambiando mucho hoy en día el hábito de compra, está yendo al último momento, no anticipa. Entonces eso nos provoca a todas las compañías un nerviosismo, ¿no? De no ver los aviones ocupados como el año anterior, ¿no? Hay un cambio de conducta, obvio, y yo estoy de acuerdo en lo que planteas, pero yo sin embargo creo que si fuera un año normal, medianamente normal, la no presencia de compañías que en verano sí suplían una punta de demanda se notaría. Es decir, sí, es en cierto. Invierno es obvio que el ajuste entre la oferta y la demanda funciona con la firme vocación de perder menos. Eso es una realidad objetiva. Yo creo que el verano pasado fue un verano atípico, donde yo creo que el factor coste, con el combustible como estaba, fue un factor absolutamente distorsionante de una realidad. Hoy la realidad es para el mes de marzo, en todo ello el planteamiento es que el coste por asiento, y estoy seguro que Europa es probablemente mucho más eficiente que yo, es un 38% más barato. Eso significa que no hayamos tenido una merma en los coeficientes de ocupación, y sobre todo hemos tenido que ajustar las tarifas porque es insostenible, porque no hay para todos. Esta es una realidad clara. Las macrocifras, cuando las llevas a IATA, las llevas, no sé, Asia y todo ese tipo de historias, creo que distorsionan un poco la realidad. Sí. Yo la realidad es que en España hay 90 aviones menos matriculados, de transporte de pasajeros. ETA está en el registro de aeronaves. Los datos del BSP son los que tienen las compañías. O sea, eso es el dinero que se en febrero un 40% menos. Quisiera hacer, si me permites, un matiz especialmente dedicado a lo que yo entiendo, que conozco más, es al turismo. Y tú hablas del BSP, estoy seguro, no hablas del BSP que se vende en Alemania. Estoy hablando al turismo nacional, en este caso como receptivos, donde se va a producir un factor, aparte que creo que hay dos factores. El factor psicológico, que hoy parece que gastar es un acto de grosería. Creo que hay que cambiar un concepto. Yo no creo que todos los españoles tengan pánico a perder el puesto de trabajo. Es decir, un acto irreflexivo es el que gasta lo que no tiene, pero no el que tiene. También se hace país consumiendo, no solo con un problema de lengua o de protección al medio ambiente, que es muy respetable. Dentro de este factor, el señor que coge en Madrid este año su coche, no voy a hacer propaganda, el Opel, el Citroën, el que tú quieras, y se vaya a la costa, le va a costar la mitad que el año pasado. Es que de hecho las cifras, no os puedo decir el porcentaje, pero el aumento del uso del vehículo propio para el transporte turístico, el transporte propio turístico, se ha incrementado, y es lo único que en algunas zonas turísticas de la península ha salvado cierta ocupación. Y esto ha producido estos días en la prensa, que se ha producido un factor que habréis observado. Esta es época de presentación de los folletos turísticos. Claro, los grandes operadores presentan los folletos turísticos. Y este año se produce una factura que a mí me llama la atención. Hay una fuerte campaña de solo hotel, que nunca se había visto. Sí, 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 sí. Hay un planteamiento bastante grande de todos se pelean a ver ofertando hoteles a un distinto precio. Y yo pregunto, ¿y cómo llegarán hasta allí? Es decir, yo creo que se pueden producir dos factores. ¿Por qué? Porque la realidad sobre Baleares, yo no creo que el verano este tenga unos abaratamientos de costes muy grandes, porque creo que puede producirse un momento donde la oferta y la demanda estén desequilibradas respecto al año pasado. Ojalá, estoy seguro que lo suscribirás en ese planteamiento. Se produce una costumbre distinta. Mira, yo el otro día, por curiosidad, me aburría. Y se aburre mucho, últimamente se aburre muchísimo. No, porque me había invitado a la red, digo, bueno, ya que vienen tan preparados, voy a intentar educarme un poquito para estar a la altura. Mira, intenté jugueteando, no soy muy tecnológico, pero jugueteando vi, y Madrid ha sido la semana pasada algo que antes era la Semana Blanca, que ahora no está, pero queda en la culturita, y de alguna manera hay alguien que todavía tiene el atrevimiento. Se me ocurrió mirar para ir a Palma, y puse dos ejemplos, y para ir a Lanzarote. En esa salida de viernes, los costes de avión y regreso en esa semana eran el triple que cualquier otro día.